Bueno, mis amigos, ya vieron cómo están mis plantas de bonita, ¿verdad? Ya les mostré una parte de mis plantas. ¿Cómo las tengo de bonitas, amigos? ¿Cómo están de bonitas? Y bueno, quiero darles un tip, amigos, que yo uso para que ellas estén así. Y es que cuando les voy a poner tierra, amigos, yo uso tierra de plantas, pues tierra negra, que es la que utilizamos, o cualquier sustrato de que ustedes utilicen, se le puede mezclar. Entonces, yo lo que le mezclo a la tierra, mis amigos, para que mis plantas estén así como ustedes las vieron. Yo mezclo, yo pongo a secar la cáscara de plátano o de guineo, de banano, la cáscara de huevo, que nos comemos el huevo y ya eso no lo queremos, pues nuestras plantas sí las quieren. Entonces, eso lo ponemos al sol, la cáscara de papas o la cáscara de cualquier fruta que ustedes coman, que le saquen la cáscara, o de las legumbres, de tomate, de cebolla, de cualquier cosa que ustedes le vayan a sacar las cáscaras. Esa cáscara les sirve para sus plantas. Solo que la tienen que poner a secar al sol. Se pone a secar al sol por varios días donde no se moje, porque si se moja se pudre. Entonces no, eso no lo queremos. Queremos que se seque para que para cuando ya están secas se pueden moler, se pueden triturar. O algo más rápido es cortarlas con una tijera. Se cortan en pedacitos con una tijera. La de huevo no hay problema porque la de huevo con la mano ya se desbarata. Pero las otras cáscaras, como la de plátano, de banano, esas sí se pueden con la tijera. Se parten chiquititas para los que no tenemos tiempo de estar moliendo o triturando. Agarramos una tijera y vamos cortando pedacito por pedacito y todo lo que podamos partir con la tijera lo partimos y se lo revolvemos a la tierra, mis amigos. Se lo mezclamos, se lo revolvemos a la tierra que vamos a usar para nuestras plantas. Y eso le ayuda bastante porque esto es como cuando uno hace un sustrato orgánico, que en vez de ponerlo a podrirse, lo vamos a secar y lo vamos ya directamente, lo echamos a la tierra y ya ella va a hacer su efecto, mis amigos. Ya ella poquito a poquito esto se va a poner, se va a volver sustrato, se va a volver sustrato y eso le va a ayudar bastante, bastante, mis amigos, a las plantas, para que le dure mucho más tiempo. Entonces, bueno, yo les recomiendo este sustrato porque esto es orgánico, mis amigos, y le va a dar muchísimo aporte a sus plantas. Bueno, ese es un tip que les quiero dar por si no lo has visto anteriormente. Te estoy dando estos tips. Ya te dije, córtalos si eres que necesitas, no tienes tiempo, lo puedes cortar con una tijera y se hace más fácil. Bueno, eso es lo que yo hago para mis plantas, mis amigos. Y bueno, estoy en eso ahorita, así que voy a mezclar todo, la tierra. Con esto lo voy a terminar de cortar. Y bueno, eso era lo que les quería mostrar, mis amigos, para mezclarlo con la tierra. Así es que bueno, si quieres que tus plantas estén bonitas y te duren mucho tiempo, haz este tip, amigos.
Te lo recomiendo. Así que bueno, espero que te guste el video. Y si no te has suscrito a mi canal, que te suscribas y me apoyes para yo seguir avanzando con mi canal, mis amigos. Así que bueno, suerte y que tengas éxito con tus plantas, así como yo la tengo con las mías, mis amigos. Saludos y bendiciones. Chao, hasta la próxima. Desde aquí, desde Panamá, desde mi bello y hermoso Panamá, te mando muchos saludos. Chao.